Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián otra vez, ¿cómo están? Estamos acá comiendo pizza con Alonso. Rico. No. Y solo otra vez en el video estoy conversando. Qué rico. No sé qué tan buena No, esto va a idea. ser un problema con la pizza. Sí, no sé qué tan buena idea sea, pero no importa. Vamos a hablar esta vez sobre El Hombre de Acero, que fue la última película de Superman que sacaron ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no? Sí, no. Ah, pasaron. También conocido como la destrucción de Metrópolis. Entonces vamos a hablar sobre esa película y sobre lo que también se viene, que es Batman vs Superman, que es la secuela, donde también va a salir Superman, que es Ben Affleck. Él es Bruce Wayne. No, Ben Affleck no es Superman. Batman, perdón. Claro, él es Bruce Wayne. Él es Bruce Wayne. Es Bruce Wayne. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Ya nadie hizo eso. Eso era en los noventas. Sí, como que gente que nació en los noventas. Ojo, sí, Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz. Esto de la pizza es un problema. Sí, pero teníamos hambre, ¿qué vamos a hacer? Y nada, a ver, más o menos quiero comenzar. Sí, eso es no, hay que ver el tiempo. Porque sí, estos videos tienen un límite de tiempo. Así que voy checando el tiempo. Este video está bien caótico. Un poquito, pero no importa. Yo creo que la semana. Es tan caótico como una película de DC. Ah, no. Ah, es tan caótico como el final de Hombre de Acero. Ah, ya. Yeah. Normal, pero está bien. Ay, fama se ve el diablo con Pero esto. no, sí, sí no, sí nos gustó la película. Tampoco es para rajar tanto. Pero bueno, más o menos quiero que empezar como que diciéndome tus impresiones de la película generales, ¿no? Más o menos. Bueno, yo quizás deba empezar con que no soy el mayor fan de DC. O sea, una empresa que se llama Detective Comics. Comics. DC Comics, ajá. Bueno, es un poquito redundante, sí. Como que arreglen su nombre y después hagan cómics. Pero la película en sí me gustó. Me gustó que sea un Superman un poco más. No sé si dark, pero un poco más realista, digamos. No es el. Trataron de retratar como no como el Boy Scout, sino como un tipo con conflictos internos. Como. A mí me gustan así los héroes. Y yo también siento que si tu personaje es un Boy Scout perfecto sin ningún conflicto es aburridísimo, pues, porque el único conflicto que tendría sería con el villano y nada más, pero ahí como que si el pata no tiene ningún problema, no tiene ningún como que conflicto interno, no hay chongo, man. Que era la falla con el Superman de Christopher Reeve, por ejemplo, que el tipo era como que era demasiado niño bueno y su supervillano era un empresario, o sea. Además, lanza dos misiles y es como que Superman tiene velocidad de la luz, o sea, puede ir, coger el misil, pararlo con un dedo y se acabó la película. Claro. Además, retroceder el tiempo dándole vueltas a la Tierra no es posible. Sí, siempre, o sea, siempre existe la lógica de eso, o sea, dicho ese paso, a mí me encanta la primera película de Superman, es bravaza. Lo sé. Históricamente es muy muy importante porque fue la primera película importante y como que exitosa de cómics, pero obviamente tiene sus fallas, o sea, esa cuestión del final donde tú dices, claro, que retroceder el tiempo dándole, o sea, ¿por qué, maños? O sea, para empezar, nos habría matado a todos por la inercia de que el mundo deja de girar y empieza a girar hacia el otro lado. Sí, no, y empieza a girar más rápido, Así, o creo que sea. son. Sería De por sí, rarísimo. así no funciona la continuidad de espacio-tiempo, ni siquiera en Marvel, ni siquiera en Infinite Crisis, o sea, no, así no es. O sea, claro, o sea, tipo normal, cosas fantásticas, pero que tengan toque de sentido, man. Creo que eso es como que. ¿Qué fue, man? Y ya cuando tira la S, que se vuelve un sticker gigante. Sí, ¿qué fue? O sea, ¿desde cuándo un poder de Superman es hacer que su logo de su uniforme es un sticker? O sea, no entiendo, man. Pero nos desviamos. Un poquito, es que eso es bien raro. Nunca entendí eso. Podemos hacer un video sobre Christopher Reeve. Que sí, dos películas muy buenas, dos películas muy malas de Superman con Christopher Reeve. Exacto. Pero bueno, El Hombre de Acero, nuevamente, impresiones generales. Me gustó, me parece que tener al villano de una película que ya se hizo siempre es complicado. Esto que le pasó un poco como que hablamos de Spider-Man, que incluir el Duende Verde se les complicó un poco la vida. Creo que acá funciona, porque es otro tipo de General Zod, Sí. me parece más también más interesante como personaje. Y es más villano también, creo. Bueno, o sea, es más un Ronan, ¿no? Como hablamos otra Sí, vez. Es como que sí, tiene sus sí. principios y los defiende, y si estás de su lado, estás de su lado, y si no, no. Pero claro, a veces yo diría que es más extremista. Claro, porque, o Creo. sea, no, es incapaz de compartir. Pero tiene también puntos flacos, o sea. Ya, yo tengo un problema con Superman y es cómo se afeita. No, 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 si ya sabes que es un problema, no lo pongas en tu película así tan evidente, Con ¿no? barba. Con barba, claro. Claro, O cuando sea, está al principio de la película, como que todo, sí. su barba es indestructible. ¿Cómo se afeita? Agarra un espejo y refleja los rayos de su ojo a su Destruye cara, a su cara. el espejo.
O sea, la visión calorífica de Superman no puede destruir un espejo. O sea, buen punto. No sé. Según los cómics, refleja un pedazo, o sea, refleja su visión calorífica en un pedazo de su nave espacial y se la tira a su barba. Ah, o sea, explicaron cómo se afeitan los cómics. Sí, de hecho, hasta en la serie animada lo sacan también. Qué ordido. Pero no me convence. Ya. ¿Qué más? Una de las cosas más controversiales de la película es el final. Todo el clímax de la super batalla en la ciudad de Metrópolis. Sí, primero de si o sea, es realista destruir una ciudad de esa manera y que todo el mundo diga gracias. No, es que y segundo, no le dicen gracias, o sea. Bueno, o sea, no sabemos qué le van a decir, pero digamos claro. Que, o sea, bueno, digamos que se supone que se lo vamos a ver en Batman contra Superman. Claro, eso es algo que me da mucha curiosidad de la película que se viene, porque según los, como que las fotos del set que se han filtrado, aparentemente la secuela va a lidiar con toda la destrucción de Metrópolis. Uh-huh. Lo cual me parece baja, porque ese fue uno de los puntos más criticados de la película, pero el hecho de que lo van a como que tomar en cuenta eso para la secuela me parece muy baja, man, porque fácil sí. Lo van a como que manejar de tal manera que va a ser como, ya, entonces sí hay consecuencias de eso, man, porque el hecho de que no hubiera consecuencias es medio raro, ¿no? ¿Cómo haces para hablar tanto y comer tanta pizza? No tengo la menor idea. Bueno, creo que hasta el momento todo se hablaba más. Bueno, pero... entonces... pero sí, yo creo que eso está medio abierto, porque claro, es medio fregado en Hombre de Acero, pero si es que lidian con eso en la secuela, yo creo que se puede arreglar, man. Y además la ruptura del cuello es como que, a mí me generó dudas, como que se puede morir así Superman, como que rompiendo el cuello. O sea, no, o sea, se puede morir así Zod, dirás. O sea, un kriptoniano. Un kriptoniano, claro, pero Superman también. Claro, yo creo que si lo hace otro kriptoniano que se vuelve fuerte que él, supongo que sí, ¿no? O sea, yo sé que Doomsday lo mató con un puñete, pero... entonces todo es posible, ¿sí? Y bueno, la otra cosa es cómo van a manejar el hecho de que los lentes no funcionan. O sea, en ningún... O sea, ¿cómo es esto de que ya se ponen los lentes y nadie sabe quién es? No, a mí, yo entendí que Perry y Lois Lane lo reconocen cuando va a trabajar al Daily Planet. Yo también, especialmente Lois Lane, porque es la miradita y es como que, aquí estás, man. Tú eres Superman. Pero, ¿cómo van a manejar eso? Porque en el mundo de... o sea, hay Facebook. Uh-huh. O sea, añades a Clark Kent y te dicen, ¿quieres taggear a Superman? Claro. O sea, ya no funciona eso. Uh-huh. El anonimato para Superman es imposible. Es como que... oye, tienen un Reaper, uno de estos estos aviones no tripulados, uh-huh, persiguiendo a Superman. O sea, yo sé que Superman es bien rápido ya, pero no necesitas, o sea, la cantidad de cámaras que hay alrededor tuyo en Estados Unidos en este momento, uh-huh, es imposible que no lo detecten. Uh-huh. Eso me parece uno de los principales problemas que va a enfrentar la serie hacia el futuro. Uh-huh. También de acuerdo, especialmente que ahora que Superman ya no tiene rulito, entonces hay menos diferencias. Le quitaron el rulito. Eso fue una de las cosas que más... yo extrañé el rulito en la nueva película. ¿Extrañaste el rulito? Eso es como extrañar los nipples de Batman. No. El rulito era algo muy... era algo que siempre tuvo. Los nipples, las personas en el traje de Batman, sí es otra cosa bien tóxica. Bueno, me parece interesante cómo van a lidiar con el hecho de que... o sea, para mí, sinceramente, uh-huh, en la siguiente película, uh-huh, sí debería haber gente como que... que saquen a gente de Fox News diciendo, oye, Superman fregó la ciudad, mañana. ¿Sí? Uh-huh. Además, otra cosa, ¿la siguiente película va a ser en Metrópolis o en Ciudad Gótica? ¿Cómo te encanta? O sea, buena pizza. Pura pizza. Creo que en ambos, hasta donde yo tengo entendido. No. Uh-huh. Sí, eso es. O de repente Metrópolis. O sea, yo leí una teoría. Recuerden, spoilers, porque estos videos son full spoilers, así que si no quieren saber nada de las teorías que hay sobre la nueva película, no escuchen esto. Y dijimos cómo acabó. O sea, sí, no, pero de la siguiente, pues. Claro. Una de las teorías que habían sacado en internet de cómo comenzar la siguiente película. No sé, o sea, tú has leído. O sea, tú has leído los cómics, así que a ti no te afecta mucho. El punto es que se supone que la teoría es que la siguiente película, Batman vs Superman, comienza con la batalla final de Man of Steel, pero desde el punto de vista de Bruce Wayne. Ah, maya, que paja. Claro, que él está como que en su carro yendo por Metrópolis y la nada ve cómo ellos están mechando y están haciendo todo basura. Y cómo destruyen como que una... entonces Batman va a ser como que, oye, contrólate, brother, porque hace subir una ciudad. Claro, algo así. Entonces como él ve cómo destruyen como un edificio de su corporación. Y por eso hay fotos de Ben Affleck en el set con un edificio de Wayne Enterprises hecho basura. Pero hay un tema. A mí no me preocupa. Normalmente Batman cuando pelea con Superman, uh-huh, lo que hace es tener un guante con kriptonita que le dio Clark Kent para protegerse. Ya, yeah, y así, claro, porque es la única manera. O sea, de ¿cómo van a hacer eso, uh-huh, en esta película? ¿Cómo van a hacer para que se puedan confrontar? Claro, para que le dé un guante de kriptonita... A menos que encuentren algún otro flor, o menos, no sé. O sea, había otra teoría también de que uno de los puntos fuertes de la trama es que... ¿cómo se llama? ¿El empresario cómo se llama?
¿Lex Luthor? Lex Luthor como que ha... Sí. ¿Cómo te olvidas de Lex Luthor? O sea, no sé, a veces me dan lagunas, a veces me dan lagunas, es la hora, es que estamos de noche. No es tan tarde. No importa. El mundo es que se supone que uno de los rumores es que Lex Luthor como que ha agarrado el cuerpo del cadáver de Zod y lo está estudiando, maños. Y de ahí como que va a sacar algo. ¿Va a ser Batman genéticamente modificado? No sé, o como que también, o algo de que también como que encuentra algo de kriptonita, maños. Y no otra sé. Cosa es cómo demonios vas a incluir a Aquaman, a Mujer Maravilla. Creo que había uno más, ¿no? ¿O no? Ah, Cyborg. Y Cyborg. ¿Cómo vas a incluir a esas personas sin que digas hay un exceso de héroes? Además que están como que caminando, mirando, así como que... Mira, yo asumo de que... O van a sacar distintas películas sobre los distintos héroes en el momento de la pelea de Superman. Lo que yo asumo es que en esta película que viene, los tres fuertes, o sea, como que temas de presencia, van a ser Batman, Superman y Mujer Maravilla. De ahí, Cyborg yo asumo que va a ser un cameo, man, ¿ya? Porque no creo que haga algo más con él. Tipo cuando salió Hawkeye en la película de Thor, una cosa así, man. Y Aquaman también de repente algo así. Y es como que se están mechando. Y como que Superman cae del océano. Y Aquaman está ahí chileando. Es como que, ay, ¿qué fue, maño? Pero date cuenta que, o sea, Aquaman es el rey de Atlantis. Sí. Otro reino. Y la Mujer Maravilla es un Amazonas también de otro reino. Tenías que establecer todo eso. Tendrías, claro. O sea, a menos que lo retones o lo cambies o lo que quieras. ¿Cómo haces para que esta... O sea, la historia de origen de estas personas es complicada? Sí, pues. ¿Cómo la haces en este...? A menos que no pongas historias de origen, que le metas un Guardianes de la Galaxia donde ya todos están como que en un contexto. Porque creo que eso es lo que hace con Batman, por ejemplo, man. Es que es como que Batman ya ha existido. Es que Batman ya está refritado. Es que claro, la historia de origen de Batman ya todo el mundo se le sabe de memoria y le hemos visto en dos películas, man. O sea, no tanto es necesario. Así que cuando yo era chico, no mucha gente sabía cómo se llamaba el asesino de los papás de Batman. Ajá. Ahora todo el mundo sabe que es Joe Chill. Claro. Tanto lo hemos usado que ya hasta eso sabemos. Es que claro, en la película de Burton no fue Joe Chill, pues fue el Guasón, por alguna razón. Me sorprende la rima. Sí. Pero sí fue Joe Chill en Batman Inicia, pues, ¿no? Claro. Cuidado con el nombre, ¿no? Casi. Si mis roommates están viendo esto, no se cayó nada en la alfombra. Sí, lo bueno es que escuchando esto, o viendo, no sé. Escuchando, viendo. Cuando puedes, pasas un slice, ya que estás ahí. Pero claro, ¿no? O sea, sí. Yo creo que, o sea, pueden hacer eso, porque no creo que puedan meter historias de origen de todos en una sola película, o van a hacer como que algo recontra breve, como que fue lo que hice en Guardianes de la Galaxia, mañana, que como que establecieron el origen de Peter Quill en 5 minutos. Lo que fue brazo. Sí, fue brazo. Funcionó muy bien. O sea, la mejor historia de origen es Peter Quill bailando en ese planeta. Sí, o sea, eso. Y claro, y 5 minutos de él como que de chibolo cuando como se lo lleva y listo, mañana no necesitas hacer nada más. Entonces pueden hacer algo así. Y ni nada, pues porque si no, la película dura 4 horas y media. Es imposible. Sí. Y de ahí, ¿qué otras teorías había? Creo que era básicamente eso. How it should have ended. Claro, regresando un poco al Hombre de Acero. A mí la película me gustó, pero claro, yo creo que sí hubo un problema en términos de tono. Porque chévere hacer una película de Superman más realista, porque eso, o sea, ese es como que el promedio de película cómica es ahora, mañana. Tienes que hacerlo más o menos verosímil. Ya no puedes hacerlo como que tan caga de risa, porque si no la gente no le gusta. ¿Qué fue lo que pasó con las películas de Cuatro Fantásticos? Mañana quedan ridículas y como que por eso fueron... Bueno, fueron malas. Bueno, ¿sí? Fueron malas. Y fueron malas, pero igual. Pero sí siento que igual debió ser un poquito menos darks. Fácil un tono tipo Iron Man, un tono tipo Guardianes, que no es ni muy ridículo ni muy serio. Pero hacerlo igual que Batman, no, pues Batman es el héroe deprimido, pero Superman no, man. Es diferente que sea ridículo a que no te tomes tan en serio. Sí, que es lo que hemos hablado de Spider-Man, hemos hablado de Guardianes. Que es algo bueno, pero llegar al ridículo de el rulito, no me parece. El rulito es increíble. ¿Por qué dejaste el rulito? Pero sí, yo siento que le faltó un poco más de... No sé, esa sensación de heroísmo que se supone que es lo que tiene que transmitir Superman, ¿no? Sí, o sea, al final, este momento climático en donde le rompe el cuello a Zod... Ay, no sé, me gustó porque me pareció como que atrevido que Superman mate a alguien. Y me pareció como que, así es como Superman llega a la conclusión de que, al menos es lo que yo he entendido, ¿no? Sí, que ya no así debe matar. Así llega a la conclusión de que no va a matar a nadie. Sí, yo creo que eso es lo que quisieron hacer. Y ese sí, ojalá, porque sería brazo. Sí, sí. Y me pareció chévere, pero también en ese momento dije como que ya, ¿y dónde está mi final feliz de Superman, no? O sea, estoy acostumbrado a que Superman sea así, ¿no? Sí, totalmente. Por encima, después de eso, es como que la escena donde como que trae el satélite y lo destruye. Es como que, ja, 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 no pueden espiarme, mañas. No. Y como que la militar es como que, está buenazo. Es como que el cambio es bien abrupto, ¿no? Como que un momento él está llorando porque acaba de bajarse como que un brother Superman y el otro es un chongo sobre lo rico que está Superman, ¿no? ¿Qué fue? O sea, es un cambio bien abrupto. Sí. Entonces yo creo que sí hubiera podido ser menos darks. No sé qué opinarás tú. O sea, ¿qué opinas del tono de la película? Lo mismo. O sea, creo que ya... Con Nolan en Batman era suficiente como para que tengan que... O sea, no había nada que compensar.
con Superman. Ya había suficiente oscuridad en el mundo. Porque aparte Batman es el héroe deprimido. Ay, papás se murieron, ay, todo es feo. Además, ¿no? Además, Metrópolis, o sea, hay una cosa que dicen que Ciudad Gótica es Nueva York de noche. Metrópolis es Nueva York de día. No, eso es una chévere. Me parece que le falta día a este mundo de DC. Donde en Marvel yo puedo tener momentos medio como que preocupantes, pero siempre sé que, o sea, Hulk le puede meter un puñete a Thor. Eso no va a pasar en el universo DC y es una pena que no pase. Muy cierto. Y aparte va a ser interesante, ya con estos tonos como que todos ellos que manejan, cómo van a hacer una película de la Liga de la Justicia, donde tenemos a un rey de los peces de Atlántida, donde tenemos como que a Linterna Verde, que su película fue malísima encima, entonces no sé qué van a hacer con eso, lo van a retconear, qué van a hacer con eso, no tengo idea. Es que yo creo que no son parte del universo, pues, ¿no? O sea, por ahora son solamente cuatro, Aquaman, Mujer Maravilla, Batman y Superman. Claro, ¿no? Porque esa pelea de Linterna Verde no creo que la vayan a tomar en cuenta, ¿no? Por favor, no. O sea, ponían a tomar en cuenta... Fácil el actor, porque Ryan Reynolds me parece... utilizar la historia de origen. Claro, manías. Ya. Yeah. Claro. Y como es fácil usar el actor, porque en realidad Ryan Reynolds no hizo un mal trabajo. El problema fue el guión y la dirección y los efectos que fueron malísimos, manías. Pero él no fue el problema. Mascarita digital no. No, claro. O sea, ponerle un traje de verdad, o sea, al actor, manías. Porque eso de la mascarita digital se veía parecida de PlayStation, manías. O sea, tenía sentido si te pones en el sentido de que, ah, su superpoder es crear cosas con la mente, entonces que se crea un uniforme, ya, sí, pero... Pero igual que no se veía mal. No, manías. Funciona. Sí, no funciona. Claro, lo puede crear, pero es igual... Como, es como... La decisión de no ponerle calzoncillo rojo a Superman. A mí no me fastidió. Por eso, funciona. O sea, es un cambio en el uniforme que funciona. Claro. Hacer un uniforme digital, sorry, todavía no estamos ahí. Claro, hubiera podido funcionar fácil en unos años cuando se vea mejor. Puedes hacer un mono digital, sí. Sí. Pero no puedes hacer un uniforme. Puedes hacer un mapache digital. Puedes hacer un mapache digital, exacto. Sí, totalmente. Hasta un pato. Pero claro, no, o sea, ponerle el uniforme, no, pues, no, o sea, se veía pésimo. Fácil le podría hacer el próximo año, una película sale el próximo año y de repente ya se veía mejor. Pero esta pelea se hace como 3, 4 años, entonces, no, pues, no funcionó. Pero, o sea, sí, yo creo que, o sea, El Hombre Acero, más o menos llegando a una semiconclusión, sí fue una buena película. Le faltó un poco más de humor, un poquito más de ligereza. De repente hacer el final menos destructivo, porque sí fue como que ya, toda la supermecha en la ciudad y es como que ya... Terminó la pela. O hacerla en otra ciudad. Claro, terminó la pela, pero no. Viene eso de como que hay que seguir mechando, me dice, sigue mechando. Y como que ya te cansa un poquito. Es un poquito ya mucha violencia como que seguida, me dice. Porque en vez de tener como que dos o tres secuencias de acciones repartidas en la película, tienen toda la acción al final. Sí. Básicamente. A menos, aunque también hubo esta mecha en Smallville, pero igual. Pero sí me gusta esta idea de... O sea, hay dos tipos de películas, ¿no? Hay la película tipo Guardianes de la Galaxia, en donde todos llegan y empiezan a... patear traseros de arranque. Claro. Esta película donde el héroe tiene su viaje personal, se descubre a sí mismo, te cuentan las historias de su vida. Con su barbie destructible. Y por lo menos, a mí me pareció que eso funcionó como storytelling, me pareció muy agradable. O sea, me pareció, sí. Le están dando un buen matiz de buena película a esta película. No, y lo que me gustó es que básicamente toda la mayor parte de su origen fue contada en flashbacks, man. Entonces no fue como que, empezamos otra vez con el origen. No, entonces lo contaban por pedacitos, entonces ya no se sentía tan familiar. Y era como, otra vez el origen de él. No fue así, man. Eso fue paja también. Sí. Sí, o sea, la pela tiene buenos puntos. Y, o sea, y es innegable que como que los efectos son increíbles y la acción se abraza, o sea... Es la primera peli de Superman donde yo veo que han como que demostrado sus superpoderes de la manera más paja posible. Cómo vuela, cómo hace su super velocidad, toda la nota. Yo me acuerdo que lo que pensé cuando vi esa película es, bien, ya podemos hacer una película de Dragon Ball. Sí, totalmente. Una buena, no como la otra. No, eso no cuenta. No como la otra porquería. Porque sí, claro, toda la mecha al final es Dragon Ball, pero más Darks. Es como que cuando yo vi Matrix dije... Matrix 3, claro. Sí, todavía no estamos listos con la película de Dragon Ball. O sea, no fue... O sea, esa es como la juega. La gente Smith de dibujos animados... O sea, sí. No. Pero, o sea, más que claro, los efectos de repente no, pero sí, como que el concepto y como que la dirección fue chévere. La mecha fue paja. ¿De cuál? ¿De la 3? Sí, o sea, la mecha fue paja, pero el problema es que estaba con efectos que todavía no estaban a la altura, manios. Exacto, eso fue. Pero claro, ahora los efectos están a la altura, es como vimos en el Superman. Exacto, entonces para mí es como que ya saben, Dragon Ball, vamos. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Y nada, o sea, yo creo que la pela de Batman Superman es interesante. Ojalá se mantengan como que a Cyborg y a Aquaman como cameos, porque si no va a ser rarísima la película, ¿no? Sí, nunca bajan. Porque tenemos a Batman realista, a Superman que de la nada lo ha hecho realista, y de la nada va a haber un brother que habla con peces. Me imagino una Aquaman emo diciendo mis poderes a peces. Claro, como que... quiero pelear, pero estoy en el agua y como que ellos están volando. Sí, yo no puedo volar, solamente puedo hablar con delfines, que son mis brothers. O sea. Y Cyborg, ¿no? ¿Quién es Cyborg? ¿Tú sabes algo de Cyborg? Mira, lo único que sé
es por este jueguito del celular de mechas de DC. Yeah. Sé que es un tipo que tiene un ojo biónico y un brazo que se transforma en un cañón. Yeah. Hasta ahí llego. Yeah. Luego, la verdad, tengo que ser honesto, DC no es mi fuerte. Yeah. Detective Comics no es mi fuerte. DC Comics, sí. Pero nada, eso es más o menos lo que queríamos discutir, creo, de Hombre de Acero y de Batman y Superman. De repente hacemos otro video cuando sacan más información de la nueva película, pero yo creo que tiene potencial, no sé qué opinas tú. Sí, o sea, yo estoy entusiasmado. Cuando primero salió lo de Ben Affleck, yo fui uno de los que dijo, no estoy muy convencido. Yeah. Pero después de hablar contigo y después de como que masticarlo más, sí dije como, eso sí puede salir bien. Es que el pata maduró bastante, ya no es el de antes. Porque ahora es un gran director y toda la nota. O sea, el pata está mejor. O sea, si lo hubieran como que elegido hace 10 años, diría como que... Sí. Porque hace 10 años sería como que justo después del Devil, entonces como que... Pero ahorita como que está más como que ya ha aprendido, entonces creo que sí... Fresh. Sí, o sea, de hecho, chévere. A mí me gustó la película. Y creo que la que se viene va a estar en esa misma onda y va a ser buena también. Ojalá, veremos qué pasa. Todavía tenemos como año y medio, así que. Veremos qué pasa. Más videos. Y nada, pues sí, nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chao. Y si les gusta lo que yo tengo que decir sobre películas, no se olviden de buscar a Proyectando Ideas en Facebook, en Twitter. Y en... Eso es todo. Creo que eso es todo. Y bueno, en mi página web, ¿no? En mi sitio web, que es sebastiansala.com. Ahí está mi blog entero donde pueden ver todas mis reseñas escritas. ¡Ja! No me voy a olvidar de eso. Y obviamente no olviden de suscribirse a este canal de YouTube. Así que nada, sigan apoyándome con mis videos. Agradezco mucho sus comentarios, sus críticas positivas, sus críticas negativas, constructivas, todo. Y nada, sigan viendo y nos veremos en el siguiente episodio. ¡Chao!